Muchitas y muchitos, bienvenidos una vez más al canal. Si son nuevas, las invito a pasar aquí abajito a suscribirse al canal para que así no se pierdan ningún videito. También no se olviden activar su campanita y así no se pierden el video de mañana. Bueno, ya no les hablo más y ahora sí empecemos con este maquillaje. Chicas, bueno, hoy voy a estar utilizando la paleta de Coastal Essence, esta de aquí que trae colores mate y también colores satinados. Así que voy a estar utilizando como sombra de transición este color y como sombra de profundidad este de aquí. Voy a estar utilizando este corrector para poner en el párpado para que las sombras duren y también este pigmenten mejor. Así que se lo ponen todo en su párpado, todo bien difuminadito. Súper bonito. Por aquí. Bueno, voy a hacerme un ojo, luego me hago el otro. Que se acumule el corrector así, pueden ver. Tienen que quitar esas líneas, sí o sí. Voy a estar utilizando esta sombra marrón. Bueno, voy a estar utilizando entonces la sombra bien oscurita por aquí. Y lo vamos a llevar hacia afuera. De esta manera. Despacito para que así no se no se haga tan profunda, niñas. Así que toda esa sombrita la llevan para afuera. Las paletas de Coastal Essence pigmentan súper bonito. Me encanta. Lo bueno es que tiene bastante paletas de colores oscuritos. Bueno, como pueden ver, ahí ya estoy poniéndolo de esta forma. Todo bien despacito. Y aquí vamos a dejar esa parte porque luego vamos a poner la sombra de transición. Así que sacuden otra vez la brocha y ahora sí nos vamos a meter por estos lugares de aquí, donde es un poquito más difícil. Cogen, sacuden la brocha y van difuminando aquí. Y luego lo van difuminando súper bien. Se fijan en donde les falta un poquito y le colocan. Y luego donde tienen que difuminar más y toda la cosa. Así que voy a estar utilizando como sombra de transición este color. Vamos a colocar ahora sí la sombra que es la de transición. Y voy a colocarla aquí abajito y luego me voy a ir para arriba. Para que así no se haga tan pura lo que es la sombra. Aquí mismo. Y luego vienen para bueno, para el comienzo a difuminarlo. Así, niñas. Toda la difuminación aquí. Para poder hacer nuestro corte. Y se vea pues un poco profundo en esta parte. Listo. Y como ven, ya se difuminó todo bien bonito. Vamos a rezar con nuestra brocha que estamos aplicando la sombra oscurita. Y vamos a dar, bueno, vamos a poner un poquito y vamos a difuminar. Aquí mismo. Listo. Y aquí también. Van a coger su toallita desmaquillante. Una que sea desmaquillante. Porque si son esas que son de limpiar el potito al bebé. Pues esas no traen un desmaquillante. Así que van a tener que raspar mucho su ojo. Así que tiene que ser sí o sí una toallita desmaquillante. Ok, entonces van comiendo poco a poco aquí hasta que esté más o menos altito. De esta manera. Ok,
Ok, niñas, entonces ahora voy a estar colocando lo que es el corrector. Utilicen su corrector, bueno, sea el de Cezanne, pero utilicen un corrector que sea mate. Ahora entonces con mi brochita esta que es plana, voy a estar... dando forma a lo que es el corte. Así. Listo, como pueden ver, pues ya quedaría así bien, pero ahora voy a difuminar por aquí y ahí quedaría pues así como pueden ver. Entonces en esta parte de aquí, ya saben, le meten el dedito para difuminarlo todo bien bonito, así que no se olviden del dedito, su dedito. Van a estar agarrando un poquito del marrón que estábamos poniendo en antes, del marrón oscuro, y tenemos que ponerlo aquí, niñas, aquí mismo, aquí, para cerrar un poquito lo que es el corrector aquí. Ahí le siguen difuminando hasta que ya vean ustedes que ya así ya quedó bien. Ahí lo dejan. Voy a estar utilizando la sombra clarita para sellar todo lo que es mi párpado. Aquí, chicas. Le ponen todo, todo, todo. Y lo sellan súper bien. Ahí vienen otra vez con esta brochita y empiezan a difuminar aquí. Listo. Le vuelven a poner un poco más de lo que es el blanco. Y bueno, pues ya ahí quedamos, niñas. Difuminan un poquito más por aquí. Ok, niñas, entonces ahora sí agarran su toallita desmaquillante y vamos a limpiar aquí. De esta manera. Listo, ahí lo dejan ya limpiado. Voy a estar utilizando este labial de Nice Face, que es uno pues azulito. Así que voy a estar utilizando esta brochita de delinear. Me trabo. De delinear de Sigma, que es el número E11. Ahí se pueden ver. E11. Cogen bastantito y ahora sí nos vamos a poner a delinear. Listo. Y ahí le van pues poniendo más gruesito cada vez para que se note así cuando abran sus ojotes y se vea un delineado azulito. Listo. Así que vienen por aquí. Y pues cuando ya limpian como que aquí en la parte de aquí, al final ya se hace mucho más fácil hacer el delineado, porque nomás lo tienen que poner hasta aquí y luego lo rellenan todo hacia abajo. Y listo, ya está su delineado ahí. Ahora voy a esperar a que seque un poquito para pasarle otra vez. Listo, y ya pueden ver, ya se creó un delineado. Ahora pues vamos a esperar a que seque poquito para poder ponerle otra capa. Ok, chicas, ya me hice el otro ojo, así que ahora voy a estar hidratando mi rostro con la Nivea. Bueno, igual ya me lo puse la Nivea para que se vaya metiendo en todo mi rostro y en todos los poros. Colocar lo que es el primer
Así que en estas zonas de aquí, aquí y aquí, por aquí también. Listo. Ahora voy a estar utilizando esta base de Maybelline, que es en el número 128. Y ahora vamos a difuminar todo lo que es nuestro rostro. Lo difuminamos súper bien. ¿Qué les pareció este maquillaje, chicas? Espero que sí les haya gustado. No se olviden, déjame sus deditos arriba si les gustó este maquillaje. Así que bueno, y ahora sí vamos a colocar pues el corrector. Vamos a estar colocando, me estaba colocando el corrector y me había olvidado de prender la cámara para grabarlo. Ya bueno, chicas, entonces colocan el corrector en estos lados de aquí y aquí, y también pues en la nariz. Y para que casi me meto el palo en un hueco. Voy a estar utilizando este corrector de Otsuo, el número 2. A difuminar todo esto súper bien. Por aquí, por aquí, por aquí. No se olviden que difuminan bien en la parte de aquí de la nariz, porque a veces se acumula base y se ve feo si es que no lo difuminan bien. Ok, chiquitas. Y aquí con mucho cuidado volteo pues mi esponja y voy a dar toquecitos para que no se me malogre por aquí cuando pongo el corrector. Listo. Ok, bueno, ahora vamos a estar colocando lo que es el polvo, chicas. Vamos a colocarlo aquí, lo van a dejar también un poco en la nariz. Así mismo. Y aquí también lo dejan. Aquí a los lados. Y listo. Sellan bien en la parte de aquí. Y ahora sí, nos vamos a sellan bien por todos estos lados. Y bueno, pues ahora sí voy a estar colocándome máscara de pestañas en las pestañas inferiores y regreso, chicas. Chicas, de la paleta de Costal Essence voy a estar utilizando esta sombra azul. Chicas, me estaba yendo a poner máscara de pestañas ya según yo, y todavía no había hecho la parte de aquí de mi ojo. Así, vamos a poner sombra azul aquí, en toda esta parte de aquí. Luego van a venir con otra brochita y van a difuminar, niñas. Para luego es que voy a ponerme esto, ¿cómo se llama? En la línea del agua un corrector blanco, porque para que los ojos se abran un poquito más y se vean más grandes. Listo, chiquitos. Bueno, esto de aquí sería. Ok, niñas, ya me puse lo que es la máscara. Ahora voy a estar colocando pestañas postizas. No sé si colocar unas pestañas chiquitas o grandes. Voy a estar utilizando las pestañas de Beauty Kimochi. Unas que son sintéticas. No son las mink. Ok, bueno, ahí se mirarían así. Bueno, niñas, entonces voy a estar utilizando el iluminador de Focayure, este color de aquí. Bueno, entonces lo vamos a estar colocando aquí, en estos dos lados. Listo, bueno, ya quedaría pues así. Bueno, entonces vamos a estar haciendo nuestro contorno, niñas. Aquí, bien bonito. Espero que pues este look sí les haya gustado. A mí me encantó, la verdad, los colores quedaron súper bien. Se ven súper bonitos. Ok, niñas. Y aquí para la papada.
Listo, ya por fin acabamos con este look. Estaba utilizando este de Elf de aquí. Así que vamos a estar colocando nomás un poquitín por aquí. Listo, chicas. Hoy estaba utilizando este color de iluminador. Ahora sí vamos a estar colocando iluminador. Voy a estar colocando un iluminador bueno, medio doradito, digamos, de la paleta esta de Focayura. Y aquí también un poco. Aquí. Listo. Y también aquí. Listo, niñas. Chicas, vamos a estar colocando un poquito de iluminador en el hueso de la ceja para que se vea bonito. Y bueno, pues ya quedaría así este look. Bueno, mis chimuchitas, he utilizado este labial de Nice Face que, bueno, ya se le borró el número, lo tenía ya hace tiempito. Y bueno, en la marca también ya se lo borró, lo usaba muchísimo en mis live. Así que, bueno, este de aquí, la marca es Nice Face. La marca es esta de aquí, aquí sí sale, vean. Así lo pueden buscar. Así que bueno, mis quimochitas, espero que este look les haya gustado. Si les gustó, no se olviden dejarme sus deditos arriba y compartir este video. No se olviden activar su campanita para así el próximo video ustedes no se lo pierdan. Cuídense mucho, gracias por ver este video hasta este punto y nos vemos hasta el próximo.